Savi Toltepec, Oaxaca, Mexico. Home to 9,280 of whom study at the Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mexicana, high in the Mexican mountains. Música. To get down to Tlahuitoltepec, it's a 7-hour bus ride from Mexico City and a 3-hour taxi up the mountains. ¿Una escuela dónde? Tlahuitoltepec. Ah, sí. Ahí hay escuela de música. Arriving to town, it's a short hike up to the school, and music is everywhere. I was greeted by Beethoven's Fifth. Centro de Educación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije, or SECAM for short, is the first community we're working with in music mission. Here in Tlahuitoltepec, up in the Oaxacan Sierra, students from ages 8 to 28 come to share and learn music, read, write, compose, sing, and perform in one of the most progressive big band ensembles in the country. Students come from as far as Mexico City to study here in the region of the Mije people, where big band tradition is in the blood. Legends are told in musician circles throughout the country of young musicians studying from 5 in the morning until midnight without complaint, all working on limited resources and with students from very modest backgrounds. Seems too altruistic to be true. True it is. Es una escuela donde conviven muchos niños y jóvenes que se dedican a la música o que quieren dedicarse a la música, pero vienen de lugares muy distintos. De Oaxaca y de México. Entonces cada uno trae una cultura muy distinta y este lugar sirve como punto de encuentro para que esas culturas convivan y se enriquezcan unas de otras. 13, 4, ¿no? La formación está basada en la música tradicional de las comunidades indígenas del estado de Oaxaca. La palabra indígena, ¿cómo ves? En la ciudad se usa mucho estas palabras que se refieren o que son sinónimos de indígena para ofender o insultar a otra gente. Cuando los muchachos, la mayoría de los muchachos que están aquí no han ido a la ciudad, pocas veces han estado en la ciudad, o solo muy rápido, no han tenido esa experiencia. Entonces, es difícil enfrentar ese rechazo a veces por tu condición racial o por tu origen étnico. Yo creo que en el SECAM tratamos de olvidarnos de todo eso. Creo que hay una meta más allá de solo tocar bien. Es que se pueda convivir bien, enseñar a los muchachos que la vida en paz es posible. Started talking about how I could come down, how I could help, and it wasn't all exactly planned out. It was more just like, come down, we'll see what happens. But he mentioned to me, you know, you should do some arrangements of your tunes.
got down there, the kids, all the students, the musicians, they had it like nailed, you know. Capaces de tocar y todo, pero solo que a veces el miedo es lo que no nos deja avanzar o hacer lo que uno quisiera, y entonces es algo que se siente muy bien, y al ver a las compañeras también, así como que entre todas nos animamos, todas estamos así igual, pues si los hombres pueden, pues nosotras también. Ajá, sí. Study never stops. The week we were in town, there was a concert coming in Puebla. 5 a.m. was the call each morning. Ramírez, soy una ingeniera de la región costa de Oaxaca, de una ciudad que se llama San Pedro Pochutla, y estudio en el Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije, SECAM, ubicado en Santa María Tlahuitoltepec, región Mije. Bien, estudio ahí porque me gusta mucho la música y quiero desempeñarla profesionalmente. O sea, hay muchos músicos, hay demasiados músicos en todo el mundo, pero hay muy pocos quienes son profesionales. Pues no sé, siento que es algo muy divertido porque, bueno, por ejemplo, en esta región la gente baila mucho, y al ver bailar la gente, pues tú te animas a tocar. Y después también les costó mucho más trabajo aceptar que quería estudiar música, porque pues soy una chica, en fin, no está mal visto, solamente que es un poco más difícil de entender o de comprender que una chica esté en una banda con muchos chavos y ser trompetista. Pero pues al último yo creo que entendieron que es mi sueño, pues bueno, no es por ser así, ¿no? Pero es mi vida también y son mis metas. Entonces sí, me dieron la oportunidad y se los agradezco de luchar por ellos. ¿Qué siento? Realmente me emociono. Eso sí. Porque desde chico me ha gustado este instrumento, la flauta y el saxofón. We went on rehearsing This Means Love throughout the week, and you know, it kept getting cooler and cooler. We added these alternative conduction techniques that I had borrowed from a friend of mine from New York, Daniel Jodeci. And we came up with this, you know, very energetic arrangement, this performance that felt really special, felt really neat. The reward for all our work was the work itself. But we were able to set up a concert in Fundación Sebastián in Mexico City for all the kids to perform their music and the music we work on together. Thank you.
Thank you.
Estoy orgullosa de ser músico, de ser mujer, de ser trompetista y de pertenecer también al SECAM. Es un orgullo ser oaxaqueña y ¿qué puedo decir? Pues es eso, es para mí un orgullo. Gracias a toda la gente que ha estado apoyando el proyecto de Music Mission. Es un proyecto importantísimo que va a permitir, que va a permitirnos a muchas personas salir de nuestra ignorancia de lo que está pasando en todo el continente. Entonces, qué bueno que estés haciendo esto y que nos permitas conocer y saber de lo que pasa en otros lados. Y pues estamos muy felices de poder compartirnos también con los demás. Gracias a ustedes.